Boombox. Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Sasso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este lunes 27 de marzo. Mientras esperamos el juego amistoso de Colombia frente a la selección de Japón, hubo fútbol precisamente en el torneo local colombiano. Jaguares perdió en casa 1-0 frente al Deportivo Pasto. Pero también hubo fútbol en Europa y hablamos de la clasificación a la Euro 2024. Nos vamos a Rotterdam, donde Países Bajos derrotó 3-0 a Gibraltar. En Dublín, Irlanda perdió en casa 1-0 frente a Francia. En el grupo E, Polonia derrotó 1-0 a Albania y Moldavia y la República Checa igualaron 0-0. En el grupo F, Austria derrotó 2-1 a Estonia y Suecia goleó 5-0 a Azerbaiyán. En el grupo G, Hungría le ganó 3-0 a Bulgaria y Montenegro perdió 2-0 frente a Serbia. También se jugaron algunos partidos rumbo a la Copa Africana de Naciones. Nigeria ganó como visitante 1-0 a Guinea-Bissau. También jugaron Etiopía frente a Guinea. Guinea ganó 3-2. Angola empató 1-1 frente a Ghana. La República Central Africana le ganó 2-0 a Madagascar, entre otros partidos importantes. Se jugó un duelo amistoso entre Chile y Paraguay que terminó con victoria 3-2 para Chile. Mientras tanto, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, los Estados Unidos derrotaron 1-0 a El Salvador en Orlando. San Vincent y Bahamas empataron 1-1, al igual que Trinidad y Tobago y Nicaragua. La República Dominicana derrotó 2-0 a Belice y también se dio el partido entre Santa Lucía y Dominica, que terminó en victoria de los locales 3-1. Pero hablamos ahora de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Se hicieron los sorteos, ya sabemos la suerte de los equipos colombianos. Camila Castiblanco nos detalla cómo están los grupos de la Copa Sudamericana. Octavio, en la Copa Sudamericana, Tolima, Millonarios y Santa Fe conocieron sus rivales para la fase de grupos. Recordemos que solo pasan los primeros de cada serie a octavos de final, mientras que los segundos de cada grupo y los mejores terceros de la Libertadores disputarán la ronda de playoff para determinar los equipos que complementen los octavos. Oyentes, así quedaron los grupos de la Sudamericana. Grupo A, Liga de Quito, Botafogo, César Vallejo y Magallanes de Chile. Grupo B, Emelec, Guaraní, Danubio y Huracán. Grupo C, Estudiantes de La Plata, Red Bull Bragantino, Oriente Petrolero y Tacuarí de Paraguay. Grupo D, Sao Paulo, Deportes Tolima, Tigre y Academia Puerto Cabello de Venezuela. En el grupo E, Santos, Newell's, Blooming y el Audax Italiano de Chile. En el grupo F están Peñarol, Defensa y Justicia, América Mineiro y Millonarios. En el grupo G, Independiente Santa Fe, Universitario de Perú, Goiás de Brasil, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y finalmente en el grupo H, San Lorenzo de Almagro, Palestino, Estudiantes de Mérida de Venezuela y Fortaleza de Brasil. Y ahora es el momento de Sergio Bahamón, quien nos contará cómo quedaron los grupos de esta fase en la Copa Libertadores de América. Mi estimado Octavio, este lunes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y estarán conformados de la siguiente manera. El grupo A tiene como protagonistas a Flamengo de Brasil, Racing de Argentina, Aucas de Ecuador y Ñublense de Chile. Por su parte, el grupo B estará conformado por Nacional de Uruguay, Internacional de Porto Alegre de Brasil, Metropolitanos de Venezuela e Independiente Medellín de Colombia. El grupo C tendrá como protagonistas al Palmeiras de Brasil, a Barcelona de Ecuador, Bolívar de Bolivia y Cerro Porteño de Paraguay. En el grupo D estarán River Plate de Argentina, Fluminense de Brasil, Die Strongest de Bolivia y Sporting Cristal de Perú. En el grupo E estarán Independiente del Valle de Ecuador, Corinthians de Brasil, Argentinos Juniors de Argentina y Liverpool de Uruguay. Mientras que el grupo F tendrá a Boca Juniors de Argentina, Colo-Colo de Chile, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia. En el grupo G estarán Atlético Paranaense de Brasil, Libertad de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Atlético Mineiro de Brasil. Y para terminar, en el grupo H estarán
Olimpia de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia, Melgar de Perú y Patronato de Argentina. Recordemos que la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará desde la próxima semana y hasta el 29 de junio, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final. Mientras tanto, los equipos que ocupen la tercera posición de los grupos de la Libertadores jugarán una ronda de playoffs por un lugar en octavos de final de este torneo. La final de la Copa Libertadores de este año se disputará en noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, @boomboxco, @octasazo, y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox.